Buenas noches, vamos a empezar, por favor. Empieza a exponer Manuela. Doctora, doctora, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Doctora, buenas noches. Compañeras, todas buenas noches. En esta ocasión nos toca hablar sobre los trastornos hidroelectrolíticos. Siguiente. Vamos a ver la tabla de contenidos. Vamos a leer primero la homeostasis de agua y los electrolitos, las herramientas de monitoreo, el manejo de los fluidos y los electrolitos, y después vamos a hablar propiamente de los trastornos electrolíticos. Primero hablando del trastorno del sodio, del potasio, luego el calcio, del magnesio y por último el fósforo. Siguiente. Bueno, vamos a empezar hablando de la homeostasis de agua y los electrolitos. Siguiente. Algo que tenemos que tener en claro desde el inicio es que el manejo hidroelectrolítico en los neonatos va a ser un desafío porque no solo va a depender del trastorno que se genera, sino depende de muchos factores también para que podamos controlar este trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Uno de entre estos son los factores del neonato, la edad gestacional, el peso del neonato y el entorno clínico en el que se va a encontrar. Tenemos que tener en consideración que a un inicio recién nacido es mucho más susceptible a los trastornos hidroelectrolíticos, tanto sea a término como a pretérmino, por principalmente cuatro factores, ¿no? Primero, porque como sabemos, nace a un nuevo ambiente, entonces va a tener cambios a nivel general. Dentro de estos cambios está el cambio en cuanto al porcentaje de agua corporal total. Segundo es la inmadurez funcional que tiene este riñón. Todos los neonatos van a nacer con una inmadurez funcional de riñón que justamente lo hace más susceptible a que pueda generar trastornos hidroelectrolíticos. También otro factor es el aumento de las pérdidas insensibles. Y por último, la incapacidad que justamente este neonato tiene de hidratarse por sí solo, ¿no? Esto tenemos que tener en cuenta y es por eso que es mucho más susceptible a estos neonatos. Algo muy importante también es que, por ejemplo, la diuresis postnatal es mucho, por ejemplo, la diuresis postnatal, la inmadurez de la función renal y las pérdidas insensibles, estos factores se van a incrementar, por así decirlo, a menor edad gestacional que tenga. Entonces, un neonato prematuro va a tener todavía aún más susceptibilidad a generar trastornos hidroelectrolíticos en comparación a un neonato que es a término, ¿no? Siguiente. En cuanto a los cambios en el agua corporal total, para recordar tenemos que ver que el agua corporal total está formado por el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido extracelular por el intravascular y el intersticial, ¿no? Entonces tenemos que ver las diferencias que podemos tener en un neonato a término y en un pretérmino, ¿no? El primero es que el a término va a tener un 75% de agua corporal total con un líquido extracelular de 45%. En cambio, en prematuro, en acá, por ejemplo, en Aftoday nos ponen el ejemplo de menor a 27 semanas, va a tener un agua corporal total de 80 a 90% con un líquido extracelular a 70%. Aquí vamos a ver la gran diferencia que hay, ¿no? En un nacido a término, vamos a ver que tiene menor porcentaje de agua, mientras que mientras más prematuro sea un neonato, va a tener una mayor cantidad de porcentaje de agua corporal total, ¿no? Algo también que tenemos que tener en cuenta es que tras el nacimiento, lo que normalmente sucede es que se genera una diuresis fisiológica justamente de este líquido extracelular. Esta diuresis fisiológica hace que o genera una pérdida de peso en la primera semana de vida, que eso es algo completamente fisiológico y que tenemos que tener en cuenta que no puede pasar de más del 10% en los neonatos a término, ¿no? Porque ahí sí sería algo patológico. En cuanto a la diuresis postnatal a término, usualmente vamos a ver que en el primer día de nacido usualmente va a haber como una oliguria porque los neonatos van a tender a tener una diuresis de menos de 1 litro por kilogramo por hora. Pero después de estas 24 horas van a tener una diuresis postnatal que es normal de 1 a 3 mililitros por kilogramo por hora. También se hizo un estudio en el que se vio que había fases de cambios tanto del agua y del sodio, por ejemplo, en los prematuros, que se explica mediante tres fases, ¿no? Primero, la fase prediurética, que es justamente el primer día de nacido, donde justamente mencionamos que lo común es que estos tengan oliguria, ¿no? La fase diurética y natriurética, que se encuentra el día 2 y 3, después
de nacimiento, donde va a haber un aumento de la diuresis y habría también una pérdida de sodio que es también fisiológica, ¿no? Acá se dice que empieza la absorción de líquido pulmonar que se ha ido absorbiendo a nivel intersticial, ahí está, ya se absorbe, y en la fase postdiurética, que es en el día, entre el día 4 y 5 de nacido, donde aquí ya también la producción de orina o la diuresis va a ser variada, porque aquí sí va a depender de la cantidad de ingesta de los líquidos del neonato, ¿no? Siguiente. En cuanto a las variaciones en la función renal, hay que recordar que dentro de los cuatro factores que mencioné, justamente está uno que es la inmadurez del desarrollo funcional del riñón, que es justamente uno de los factores más importantes para que se puedan generar estos trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Y otro que, bueno, que también genera un cambio en la función renal son los cambios hemodinámicos postnatales como tal, ¿no? En cuanto a la inmadurez del desarrollo funcional del riñón, vamos a ver principalmente tres causas, que es que la filtración glomerular en estos neonatos no es en un 100%, ¿no?, sino que esta está también limitada. La capacidad de concentración urinaria en estos neonatos también va a estar limitado y va a haber una reabsorción de sodio y de bicarbonato deficiente, como también una secreción de tubular de potasio y de hidrogenones, que también en este caso va a ser deficiente, ¿no? Hablando principalmente de justamente estos tres factores, vamos a empezar con la concentración urinaria. Ahí vamos a ver que, como dije, es limitada, ¿no? Entonces, esta limitación de esta concentración urinaria va a depender principalmente de dos factores. Porque uno, que el gradiente osmótico medular está limitado, y segundo, porque a nivel renal, estos neonatos van a tener una respuesta disminuida a la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, ahí justamente se limita la concentración urinaria. Esto es importante porque puede llevar a que genere un mayor riesgo de depresión del volumen justamente por esta baja concentración y que se generen mayores pérdidas insensibles, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto a lo que mencioné, ¿no?, hay una deficiencia en la reabsorción principalmente de sodio y bicarbonato, y en general también hay una deficiencia de la secreción o de la excreción de potasio, ¿no? Entonces, hablando de que la reabsorción está limitada de sodio, esto se debe principalmente a una inmadurez tubular y un desequilibrio tubuloglomerular, ¿no?, que está, que ya, pues está. Hay que recordar que en general esta es una inmadurez a nivel riñón, entonces a nivel de la nefrona también no está completamente funcional, ¿no? Eso es uno. Luego es la menor respuesta justamente que va a tener a la aldosterona, y también porque va a haber una expresión reducida y una inmadurez justamente también de esta bomba sodio-potasio-ATPasa, que es justamente la principal, que, bueno, para recordar su acción es justamente la que permite la entrada de potasio y la salida de sodio, ¿no? Entonces, aquí también, como hay menor expresión de esta, justamente también la reabsorción de este sodio también va a ser limitada, ¿no? En cuanto al bicarbonato, esta reabsorción se va a reducir también porque hay esta disminución de la bomba sodio-potasio-ATPasa. Hay también disminución de la anhidrasa carbónica, que es uno de los que facilita que este bicarbonato se reabsorba, y del antiportador de sodio y de hidrógeno, ¿no? Las tasas de reabsorción de bicarbonato se ven que son de 19 a 21 milimoles por litro en los neonatos a término y de 16 a 20 milimoles por litro en los pretérminos, ¿no? Y justamente aquí también vemos esa variación, ¿no?, que en un neonato a término, o sea, va a haber estas deficiencias, pero si este neonato es mucho más pretérmino o que no ha nacido o no es a término, justamente estas deficiencias se van a incrementar, ¿no? Vamos a ver que van a estar mucho más presentes. En cuanto al potasio, la excreción de esta también se va a reducir justamente también porque va a haber una inmadurez tubular. También la disminución de la expresión y de la actividad de este bomba sodio-potasio-ATPasa. También una disminución de la respuesta que genera este riñón a la aldosterona, y porque también hay una menor tasa de filtración glomerular, ¿no? Siguiente. Hablando de la filtración glomerular como tal, hay que tener en cuenta que
A las 35 semanas de gestación ya van a estar formados casi en su mayoría todas las nefronas, ¿no? Entonces se dice que a las 35 semanas de gestación se encuentra entre 0.6 a 1.2 millones de nefronas por riñón. Y esto es importante que recordemos porque un neonato que nace menos o que nace con una edad gestacional de menos de 35 semanas, pues probablemente tenga menores nefronas a las que con los que de, a los que normalmente un neonato debería de nacer, ¿no? Entonces, esto obviamente va a afectar a la tasa de filtración glomerular, que justamente va a ser mucho menor a la de un neonato a término normal. La tasa de filtración glomerular de un neonato a término es de 26 mililitros por kilogramo por minuto por 1.73 metros cuadrados. En cambio, en un prematuro que se ve en el after, bueno, en el after day nos mencionan este ejemplo de 27 semanas, sería aproximadamente 13.4 miligramos por kilogramo por minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿no? Ahora, algo que también tenemos que tener en cuenta es que no siempre, o sea, una vez nace el neonato sí tiene una tasa de filtración glomerular baja, pero no se queda con esta tasa glomerular baja, sino que a medida que va pasando los días, justamente también genera o va cada día madurando también la función renal y obviamente también la filtración glomerular va aumentando, ¿no? Esto va aumentando principalmente por dos factores. Primero, por el reclutamiento de nefronas superficiales y por el aumento del flujo sanguíneo renal, que también obviamente mejora la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, esto vamos a ver que a las 2 semanas en un neonato a término se duplica, ¿no? Que puede llegar hasta 54 mililitros por kilogramo por minuto por 1.73 metros cuadrados. Pero en cambio, en un prematuro, por ejemplo, 27 semanas, a las 2 semanas tiene un incremento, sí, pero este incremento que sigue siendo mínimo, ¿no? Y llega hasta 16.2 mililitros por kilogramo por minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿no? Eso también es importante que nosotros tengamos que saber, ¿no? Que la tasa de filtración glomerular incrementa a lo largo del tiempo, ¿no? En cuanto a la creatinina sérica, también es importante porque la creatinina sérica, pues, es un indicador muy importante para la función renal. En cuanto a esta creatinina, su valor en el neonato es igual al de la madre, que es usualmente menos de 1 miligramo por decilitro, ¿no? En cuanto a un recién nacido a término, vamos a ver que esta creatinina, obviamente también su valor va a ir disminuyendo a medida que también justamente se mejora la funcionabilidad renal en el neonato con el paso del tiempo, ¿no? Y vamos a ver que en las 2 primeras semanas en un recién nacido a término disminuye entre 0.2 a 0.4. En cambio, en un recién nacido prematuro vamos a ver que la disminución de 0.2 a 0.4 demora hasta aproximadamente un mes, ¿no? Por lo cual justamente el desarrollo, la maduración de la función renal en estos prematuros es mucho más lenta, ¿no? En comparación a un recién nacido a término, ¿no? Algo también que recalcar es que el BUN, por ejemplo, en los prematuros no es un marcador confiable de la función renal. Siguiente. En cuanto a las fuentes de pérdida de agua, lo que hemos dicho es que usualmente los neonatos tienen mayores pérdidas insensibles de agua, ¿no? Las pérdidas insensibles se dan principalmente por dos vías, que es por la piel y a través de los pulmones. A través de la piel, pues el mecanismo más común es la evaporación, ¿no? Vamos a ver que esta incluso también varía en un neonato a término y en un neonato pretérmino, y justamente esta varía por el grosor de la piel, ¿no? Porque los pretérminos van a tener una piel mucho más delgada, lo que va a permitir que se generen mayor pérdidas insensibles mediante evaporación, que son aproximadamente de 200 mililitros por kilogramo. En cambio, un término que ya tiene un grosor de la piel mucho más, o incluso la piel mucho más desarrollada, en este caso las pérdidas insensibles solo van a ser de 20 mililitros por kilogramo, ¿no? Se tiene que tener también cuidado y se tiene que usar de manera correcta los calentadores radiantes y los dispositivos de fototerapia, porque estos, si no son usados de manera correcta, pueden incrementar ya también las pérdidas insensibles en estos neonatos, ¿no? En cuanto a los pulmones, pues representa el 50% de las pérdidas a temperatura ambiente en un recién nacido a término normal, ¿no? Este va a incrementarse, por ejemplo, si empieza a ser taquipnea, ¿no? Y este disminuye, por ejemplo, en los pacientes que reciben aire humidificado tibio. También es importante
Recalcar que aquellos neonatos también que necesiten una ventilación mecánica y pues están usando una ventilación mecánica, pues acá las pérdidas insensibles se van a incrementar aún más. Es por eso que se tiene que tener cuidado con también los ventiladores mecánicos, ¿no? Siguiente. En cuanto a las pérdidas insensibles, perdón, las sensibles, hablamos principalmente de las pérdidas a nivel renal, ¿no? Como dije, usualmente un recién nacido, el primer día de nacido vivo va a tener como una pequeña oliguria porque usualmente su diuresis va a ser menos de 1 litro por kilogramo por hora. Pero al segundo, al tercer día ya tiene una diuresis normal que es de 1 a 3 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? Que en aproximadamente 4 horas sería 45, o bueno, por día, claro, sería 45 mililitros por kilogramo, ¿no? Por día. Bueno, siguiente. Las herramientas de monitoreo en este caso son importantes porque estas nos van a indicar pues si existe o no alguna variación en cuanto a la homeostasis hidroelectrolítica, ¿no? Siguiente. Una herramienta muy importante y que es pues fácil de usar es la medición del peso corporal. Y como dije, esto es importante porque, como había explicado en anteriores diapositivas, lo normal es que se genere una diuresis fisiológica del líquido extracelular, lo que genera una pérdida de peso. Entonces, durante la primera semana vamos a esperar que se genere esta pérdida de peso, lo que es completamente fisiológico, ¿no? Entonces, si hay algún trastorno hidroelectrolítico que genere ya también un exceso, que tenga, digamos, este neonato exceso de agua corporal o que tenga una deshidratación, pues se va a reflejar esto también en el peso. Lo que se recomienda es que se mida el peso por lo menos una vez al día y tenemos que tener en cuenta que la pérdida fisiológica del peso es menos del 10% en los recién nacidos a término y hasta un 15% en los recién nacidos prematuros. Si obviamente pasa de estos porcentajes es porque hay justamente, hay algo patológico que está llevando pues a la pérdida de peso, ¿no? Y que probablemente en este caso sean las deshidrataciones que en sí son más comunes por la fisiología normal que puede, que genere este, ¿no? Primero, entonces tenemos que ver qué es lo que pasaría, qué cambio se ve en el peso si hay un exceso de agua corporal, ¿no? Obviamente el primer cambio que se ve es que este neonato va a incrementar su peso, ¿no? Lo que es más extraño porque lo normal es que tenga que bajar de peso, ¿no? Entonces, si incrementa su peso, ya hay que sospechar que puede tener un exceso de agua corporal. Algo también importante es que el agua siempre va a tener mucha relación con el sodio, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de agua corporal, usualmente también va a estar asociado a una hiponatremia, ¿no? Y también como hay exceso de agua corporal, también a nivel del examen físico le podemos ver con anasarca, o sea, con edema generalizado puede ser el bebé, y como también un aumento de la presión arterial. En cuanto si hay una ingesta inadecuada de líquidos, o sea, se refiere a una deshidratación como tal, lo que va a ver es pues que hay una pérdida de peso, en este caso más el 10% en un recién nacido a término, o más del 15% en un recién nacido prematuro, ¿no? Y, bueno, en este caso, pues, si hay deshidratación, el sodio ya también se eleva y genera hipernatremias, ¿no? También se puede ver taquicardia, hipotensión, y hay que tener mucho cuidado porque justamente está perdiendo líquido y justamente genera hipovolemia. Y si no se trata, pues, en este caso, rápidamente estos neonatos, pues, puede llegar a un shock hipovolémico, lo cual, pues, puede comprometer la vida de este, ¿no? Y tenemos otra situación en la que se genera un tercer espacio, por ejemplo. Entonces, acá hay una disminución de la circulación efectiva. Se genera un tercer espacio, por ejemplo, cuando se dan o se ve que el neonato puede tener sepsis o un hilo. Entonces, hay acumulación de agua en un tercer espacio, lo cual lleva a que hay un aumento de peso corporal, ¿no? Y solamente también se puede reflejar esto en el examen físico cuando se puede ver ascitis y también obviamente hiponatremia, ¿no? Porque si hay un exceso de agua, solamente se relaciona hiponatremia, ¿no? Como mencioné antes. Siguiente. En cuanto a la ingesta y excreción de líquidos como tal, ¿no?
Siempre se tiene que hacer un balance hídrico en estos neonatos para ver cuánto de ingesta líquido va a tener y cuánta excreción de líquidos va a tener, ¿no? Obviamente se tiene que ver la eliminación, por ejemplo, de la orina, de las heces y siempre registrarlo, ¿no? Lo normal que se podría decir es que ocurre en los primeros días, es que la entrada usualmente es mucho, especialmente el primer día, ¿no? Como mencioné, hay una oliguria, entonces lo más común es que la entrada usualmente excede un poco la salida, ¿no? Pero esto vamos a ver que tiene que equilibrarse a medida que pasan los días, ¿no? También tenemos que estimar esta ingesta y la excreción en base a la edad gestacional, también la relación área superficie-volumen y en cuanto al entorno clínico, ¿no? En general se dice que las lactantes o los lactantes de menos de 28 semanas pueden llegar a perder en el primer día aproximadamente hasta 100 a 125 mililitros por kilogramo por día, lo cual para literalmente como que cubrir esta pérdida necesitan un volumen requerido de aproximadamente 100 a 125 mililitros por kilogramo por día, ¿no? Para el primer día. En cuanto a los lactantes que son mayores de 28 semanas, puede haber pérdidas entre 50 a 70 mililitros por kilogramo por día, lo que se puede reponer con 80 mililitros por kilogramo por día en el primer día, ¿no? Más adelante vamos a ver una tabla en la cual ya nos indican de mejor manera cómo es que podemos dar esta reposición hídrica de acuerdo a si lo necesito o no, de acuerdo a los días de nacido y de acuerdo al peso en gramos, ¿no? Porque estas va a ser mucho más exacto, ¿no? Pero esto es en sí general como un promedio, ¿no? Siguiente. El sodio sérico. El sodio sérico también es muy importante, ¿no? Porque este es una prueba esencial que nos muestra también el equilibrio tanto de líquidos y electrolitos, ¿no? Justamente por lo que mencioné antes, que justamente las alteraciones hídricas se relacionan bastante con las alteraciones de sodio. Entonces, los primeros días vamos a ver que los cambios de natremia justamente también van a cambiar junto al agua, de acuerdo a la ingesta y a la pérdida de agua, ¿no? Que van a tener esto. Y como mencioné también antes, la hiponatremia usualmente se va a relacionar a exceso de agua libre, o sea, que tengan exceso de agua, y la hipernatremia ya también se va a relacionar principalmente a la deshidratación como tal, ¿no? En cuanto al control de este sodio sérico, lo que se recomienda es que si un bebé está, sea prematuro o a término, pero no tiene muchas pérdidas insensibles, se puede controlar una vez al día, pero si tiene muchas recomendaciones, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la clave para el manejo óptimo es también hacer controles razonables de este sodio sérico, como también el peso corporal. Y luego tenemos que ajustar en base a la ingesta, ajustar, perdón, la ingesta en función a la evaluación de la producción, el peso corporal y los niveles séricos de sodio, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto al manejo de fluidos y electrolitos, siguiente. Vamos a hablar de una prescripción inicial, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los requerimientos hídricos de un neonato se dan considerando primero las pérdidas obligatorias, ¿no? Que son las pérdidas en orina, en heces, las pérdidas insensibles que puede tener en piel, en pulmones, la diuresis inicial de acuerdo a los días, ¿no? Y justamente eso, ¿no? Acá justamente lo que mencioné con anterioridad es, vamos a ver esta tabla de requerimientos de líquidos en base al peso al nacer y en base a los días de nacido vivo, porque cada día el requerimiento usualmente va a ir en incremento, ¿no? Y usualmente los que son o los que van a necesitar más de 3 días esta rehidratación hídrica van a necesitar una mayor cantidad de requerimiento, ¿no? Y esto también varía en base al peso, ¿no? Como dije. Usualmente si tiene un peso al nacer un neonato de menos de 1000 gramos, durante el primer o segundo día va a necesitar entre 90 a 120 mililitros por kilogramo, ¿no? Por día. En el día 3, aproximadamente 140 mililitros por kilogramo, y más el día 3, necesitaría 150 mililitros por kilogramo.
Si pesa entre 1.001 a 1.250 gramos, para el día 1 a 2 requeriría 80 a 100 mililitros por kilogramo. En el día 3, 120, y si necesita más de 3 días, 150 mililitros. De 1.251 a 1.500, necesitaría en el día 1 a 2 aproximadamente 80 mililitros por kilogramo. Y en el día 3, 100 mililitros por kilogramo, y si necesita más del día 3 o más de 3 días, la retención hídrica sería con 150 mililitros por kilogramo. Y si es más de 1.500, así vamos a ver que de 1.500 a 2.000 y mayor de 2.000 son similares, que del día 1 a 2 va a necesitar entre 60 a 80 mililitros por kilogramo por día. En el día 3, 100 mililitros por kilogramo por día, y a partir del día 3 sería entre 140 a 160 mililitros por kilogramo, ¿no? Por día. Pero también tenemos que tener en consideración la edad gestacional, porque en los neonatos que son menos de 32 semanas, usualmente entre 30 y 32 semanas, la reposición hídrica se tiene que hacer parenteralmente, usualmente intravenoso, ¿no? En cambio, si es más de 32 semanas, se puede considerar recibir líquidos enterales. Algo también importante que recalcar es que a medida que también se le da esta reposición hídrica al neonato, pues lo que generalmente también se administra es también glucosa al 10%, ¿no? Siguiente. En cuanto a los líquidos, la reposición hídrica, como ya mencioné con anterioridad, depende también de la edad gestacional, ¿no? Como ya lo habíamos visto en cuanto a cómo dar la reposición hídrica. Pero también tenemos que ver el entorno clínico. No solo vamos a dar o generar la reposición hídrica y pues ya vamos a esperar que mejore. No, tenemos que ver todo el entorno clínico en el que va a estar el neonato. Entonces, acá tenemos que medir la altura, tenemos que ver la humedad ambiental, tenemos que medir cómo está la función renal, tenemos que ver si depende o no de un ventilador, como ya mencioné antes. Usualmente este incrementa las pérdidas sensibles a nivel respiratorio, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y recordar un poco que en recién nacidos que son extremadamente prematuros, aproximadamente en un promedio se necesita de 90 a 120 mililitros por kilogramo por día. Hay que recordar que esto usualmente es, o se le da estos líquidos porque está en deshidratación, que es usualmente lo que se genera por la fisiología que mencioné con anterioridad, ¿no? Que usualmente tienden a generar una diuresis fisiológica de líquido extracelular, por lo cual pierden peso, ¿no? Entonces, si esta diuresis, pues, por alguno de estos factores, pues, se exacerba, pues va a generar usualmente una deshidratación, por lo cual van a necesitar esta reposición hídrica, ¿no? Como extremadamente prematuros, la reposición hídrica sería aproximadamente entre 90 a 120 mililitros por kilogramo día. Y en estos recién nacidos que son extremadamente prematuros, todavía van a necesitar mayores cuidados porque pues no solo van a sufrir pues probablemente de estos trastornos hidroelectrolíticos, sino va a estar acompañado de otras complicaciones, ¿no? Entonces, se tiene que cuidar en este caso estos recién nacidos extremadamente prematuros bien en un calentador radiante. Usualmente estos también están pues sometidos o, perdón, conectados a un ventilador mecánico porque muchas veces lo necesitan. Entonces, tenemos que hacer una evaluación completa de estos neonatos, ¿no? Si se le cuida bien, se dice que con esta reposición hídrica de entre 90 a 120 mililitros por kilogramo por día, puede aumentar el volumen hídrico entre un 15 a un 25%, ¿no? En cuanto a los recién nacidos que tienen una edad gestacional entre 28, que hayan nacido entre 28 a las 24 semanas, el requerimiento hídrico aproximadamente va a ser entre 80 mililitros por kilogramo por día. Y si es un término mayor de 34 semanas, aproximadamente 60-80 mililitros por kilogramo por día, que justamente también se concuerda con el cuadro que habíamos mencionado con anterioridad, ¿no? Algo muy importante también al momento de manejar a estos neonatos con deshidratación es que se debe anticipar la pérdida fisiológica de líquidos, que justamente he mencionado en cuanto a fisiología, ¿no? Usualmente, por ejemplo, por día,
Puede perder un neonato a término 2 a 3% de su peso corporal y de 3 a 5% del peso corporal en los recién nacidos prematuros, ¿no? Siguiente. En cuanto a los electrolitos, hay algo muy importante que nosotros tenemos que recordar, que no se debe hacer una reposición de electrolitos las primeras 24 horas de vida, ¿no? Entonces, las primeras 24 horas de vida, si el neonato va a tener algún trastorno hidroelectrolítico, solo se va a hacer una reposición hídrica, pero no se va a administrar ninguna reposición de los electrolitos. Y esto se debe porque hay un estado de buen expansión y pérdidas isotónicas, pérdidas isotónicas durante los primeros días de vida. Entonces, lo que se recomienda es no administrar durante 24 horas. A partir de ese día se puede hacer la reposición electrolítica si es necesaria. Hay algunas excepciones, como tal, como si, como cuando un nato pueda tener algún drenaje gástrico o tenga una ileostomía o tenga una toracostomía. En estos casos sí se debe reponer la pérdida electrolítica que ha tenido, pero en cualquier otro caso se tiene que esperar 24 horas a no generar o no dar electrolitos, ¿no? Dentro de los electrolitos, pues la reposición la vamos a ver más adelante específicamente por cada electrolito, pero en general o en promedio se dice que se tiene que dar de sodio aproximadamente 3, de potasio 2 y de cloro 5 mil equivalentes o milimoles por kilogramo, ¿no? Ahora, una vez que hemos dado, por ejemplo, la reposición hídrica en base a su peso, en base al día en el que hemos encontrado que tenga este trastorno hídrico, tenemos que hacer un ajuste de la terapia, porque hay que recordar que, pues, no sé, cada día, del día 1 al día 2, hay un cambio en cuanto a la reposición hídrica o al valor que se le tiene que reponer, ¿no? Y del día 3 también va a variar, entonces no se puede dar o no se puede dar una dosis exacta para, digamos, varios días, ¿no? Porque tenemos que modificar los días de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, este ajuste de la terapia inicial también se tiene que hacer en base al estado clínico del neonato, ¿no? Se tiene que medir el peso corporal, que como hemos dicho es un medio que nos va a permitir ver también cómo va esta reposición que estamos haciendo en el neonato, el sodio sérico también, y ver la eliminación y también la ingesta neta, ¿no? También tenemos que considerar si ya tiene una diuresis normal este neonato, ¿no? Que como hemos visto es de 1 a 3 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? Cuando decimos que es inadecuado, ¿no? Por ejemplo, cuando le has hecho tu reposición hídrica, pero este neonato no responde frente a este. Entonces, ¿qué vas a todavía ver? Que todavía sigue con una pérdida de peso más del 10%. El sodio sérico sigue incrementado. Y en este caso lo que tenemos que hacer es justamente evaluar las pérdidas, ¿no? Porque usualmente se va a relacionar a que no estamos dando una reposición hídrica adecuada, ¿no? Siguiente. Y lo que se tiene que ver justamente es que puede haber dos cosas. O que esté teniendo una diuresis muy incrementada o que hay pérdidas insensibles que no se están considerando, ¿no? Entonces, se tiene que evaluar si existe una de estas dos, ¿no? Y lo que se hace, pues, es justamente reajustar esta reposición hídrica que le estamos dando al neonato de acuerdo al día en el que está y de acuerdo a su peso, ver también si quizás hemos dado una menor cantidad de reposición hídrica a la que necesita, ¿no? Y ver si ya con esta reposición, con este reajuste, o evaluarlo otra vez al paciente, ver si ya ha alcanzado el equilibrio hídrico, si el sodio sérico ya está normalizado y también si su peso ya está, o sea, ya salió de esa pérdida de más del 10%, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. En cuanto si hay exceso, porque muchas veces también se da la reposición hídrica, pero ya también se excede en darle a estos neonatos, lo que pues vamos a ver es que va a tener un aumento de peso y ya también una disminución del sodio sérico, ¿no? En estos casos, se reduce pues la reposición hídrica. También se tiene que fijar si se está dando correctamente o no según los días y según el peso, ver si hay un equilibrio hídrico y si con esta dosis, por ejemplo, se mantiene este equilibrio hídrico, pues mantener en esa dosis, ¿no? Y obviamente también medir el peso corporal y la concentración de sodio sérico, ¿no? En cuanto si hay exceso, por ejemplo,
de este líquido, o sea, hay exceso de líquido y hay una disminución en la producción de orina, lo primero que nosotros tenemos que pensar es que hay una disfunción renal, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo que podríamos pensar es que puede haber una insuficiencia cardíaca o puede haber una hipovolemia, ¿no? En recién nacidos que son muy prematuros o extremadamente prematuros, como hemos dicho, se asocia usualmente a la necesidad de ventilación. Esto hace que pues las pérdidas insensibles sean mucho mayores y pues van a necesitar una mayor cantidad de reposición hídrica, pero se tiene que tener cuidado porque en estos neonatos, si se les excede o cuando se excede, ¿no?, al momento de darle la reposición hídrica, esto puede complicar este recién nacido prematuro o extremadamente prematuro o muy prematuro. Entonces, en estos neonatos se tiene que tener bastante cuidado, ¿no? Y lo que se recomienda es que se mantenga un balance hídrico neutral o ligeramente negativo, justamente para evitar complicaciones en estos neonatos, ¿no? Siguiente. En cuanto a la terapia subsiguiente, ¿no? Esto vamos a evaluar en cuanto a cómo va también clínicamente el neonato, ¿no? Porque vamos a ver que, como mencioné antes, los requerimientos varían según los días y a partir del tercer día va a necesitar todavía una mayor reposición hídrica si es que el neonato sigue con este trastorno hídrico, ¿no? Como dije también, los electrolitos ya se administran usualmente a un nivel de mantenimiento requerido que en promedio es de 3 miliequivalentes por kilogramo por día de sodio y de potasio 2 miliequivalentes por kilogramo por día, ¿no? Y como una vez hemos mencionado que este reajuste de la terapia se basa en mediciones del peso corporal, de los electrolitos, de la ingesta y la eliminación de líquidos. Y pues se tiene que considerar bastantes factores también para que se pueda tratar o manejar bien este neonato, ¿no? Siguiente. Gracias, Manuela. Por favor, continúa Carlos Daniel. Bien, doctora, ¿se me escucha? Bien, de todo, buenas noches. Continuando con la exposición, hablaremos de trastornos del sodio. En primer lugar, vamos a hablar de la hiponatremia, ¿sí?, que se define como la natremia o valor de sodio sérico inferior a 135 miliequivalentes por litro, en donde podemos identificar la hiponatremia en dos periodos, ¿no?, en el periodo del recién nacido temprano o en el periodo del recién nacido tardío. En los primeros 4 a 5 días se cataloga al recién nacido temprano. Y bueno, de esta manera, la concentración sérica de sodio para ser catalogado como hiponatremia tendría que ser inferior a 128 miliequivalentes por litro o menos, como se menciona. Y además se debe por una ingesta excesiva de líquidos o un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Además, frecuentemente esta hiponatremia del recién nacido temprano se asocia o es producto a un exceso de agua corporal total, evidentemente, por estas patologías. Por otra parte, en cuanto al periodo del recién nacido tardío, esta se va a considerar después de los 4 o 5 días considerados en el recién nacido temprano. Y bueno, se da generalmente por un balance de sodio corporal negativo, por reposición inadecuada de grandes pérdidas renales. Estas pérdidas renales generalmente se van a dar en prematuros extremos, menor a 28 semanas, por la inmadurez de sobre todo las funciones tubulares o en lactantes que reciben tratamiento con diuréticos. Y bueno, rara vez por hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, en base al algoritmo del lado izquierdo de la pantalla, pues hay que catalogar a la hiponatremia en base a tres, ¿no? Hay tres tipos generalmente, la hipovolémica, la euvolémica y la hipervolémica. En cuanto a la hipovolémica, hay que considerar que generalmente el agua corporal total va a estar disminuida y el sodio corporal también. En la euvolémica no va a haber signos, en cierta manera, clínicos de un estado de pérdida de agua corporal, y el sodio evidentemente va a estar disminuido en cierta manera. Y bueno, en la hiperbolemia o hipervolémica, el agua corporal total va a estar aumentada y en este caso por un aumento de la solución del agua corporal total, el soluto que es el sodio va a verse disminuido en relación a esta, ¿no?
Entonces, en cuanto a la hiponatremia hipovolémica, hay que valorar en este caso, en todas estas, lo que es el sodio urinario, ¿no? Si es mayor a 20, el sodio urinario, pues considerar que son pérdidas renales, ¿no? También producto de diuréticos diacídicos o de ASA, o diuréticos osmóticos, o si el paciente puede tener un evidente hipoaldosteronismo o nefritis túbula intersticial o síndrome Pierde-Sal. Si este sodio urinario es menor a 20, pues las pérdidas no se deben a un factor renal, sino a pérdidas extrarrenales, ¿no? Asociadas quizá a pérdidas gastrointestinales como vómitos, diarreas, también debido a lo que son por sondas nasogástricas o fístulas, o también por pérdidas, en este caso, cutáneas, ¿no? Por sudor, quemaduras, o gran quemados, o formación de tercer espacio, ¿no? En este caso, extravasación de líquido a la cavidad peritoneal en el caso de ascitis o edemas. En el caso de las hiponatremias euvolémicas, si el sodio urinario es mayor a 20, sospechar en un CIA o un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, como se mencionó. Además, también intoxicación por agua o, en este caso, una iatrogenia, ¿no? Por otra parte, en lo que es la hiponatremia hipervolémica, pues valorar nuevamente el sodio urinario si es mayor a 20, asociado a una insuficiencia renal, y si es menor a 20, asociado a insuficiencias del dado cardíaco, hepático, en caso de cirrosis, o asociado a síndrome nefrótico o hipoalbuminemia. Bien, en cuanto a la clínica de la hiponatremia, vamos a primero a clasificarla según su gravedad, que va a ir en base a el nivel del sodio sérico. En este caso, cuando es leve, el sodio sérico va a estar entre 130 y 135 miliequivalentes por litro. Si es moderado, va a estar entre 125 y 129 miliequivalentes por litro. Y en el caso de la hiponatremia grave, va a estar ubicado en valores menores a 125 miliequivalentes por litro. Bien, también por la parte del tiempo de instauración, que es importante, se puede clasificar en base aguda, menor a 48 horas y mayor a 48 horas en el caso de la crónica. En cuanto a la sintomatología, pues la más frecuente es la sintomatología o los síntomas neurológicos, ¿no? Asociado a vómitos, letargia, agitación, cefalea, convulsiones o puede llegar hasta coma. Además, también se pueden evidenciar síntomas de sobrecarga de volumen, dependiendo del tipo de hiponatremia que estamos teniendo, evidenciándose con edemas, o signos de deshidratación, por lo contrario, deshidratación del tipo extracelular, que pueden llegar a un shock hipovolémico, como mi compañera mencionó diapositivas anteriores. Como podemos ver en el lado derecho de la pantalla, se pueden ver signos de deshidratación para poder ubicarlos y puntualizarlos de mejor manera. Pues podemos evidenciar el signo del pliegue, ¿no? La falta de turgencia en la piel, y en cierta manera también se pueden apreciar fontanela anterior deprimida, ojos hundidos, además la piel con un tono un poco grisáceo y el letargo evidente, ¿no? Por la afección neurológica, que es de los más frecuentes en la sintomatología de la hiponatremia. En cuanto al diagnóstico, pues lo que se tiene que tener en cuenta en primer lugar es la anamnesis como tal, el examen físico, valorando estado sobre todo de la volemia del paciente, y valorar el eje ADH renal. Por otra parte, determinar la osmolaridad plasmática por la fórmula que conocemos, ¿no? Dos veces sodio más glucosa entre 18 más boom entre 2.8. Y después valorar lo que es la osmolaridad urinaria, el volumen circulatorio efectivo y los iones en orina, ¿no? Dentro de ellos, dentro de los iones en orina, valorar en este caso el sodio urinario, que en este caso el valor de este nivel de sodio urinario vendría a ser como una especie de respuesta renal a los cambios de la volemia y sirve para diferenciar de los estados de hipovolemia, ¿no? Como se mencionó en el algoritmo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Y bueno, realizar el diagnóstico diferencial con situaciones, cuando tenemos al frente situaciones de pseudo hiponatremia, con osmolaridad normal o en el caso de una hiponatremia fáctica. En cuanto a lo que es el tratamiento de la hiponatremia, va a depender del tipo de hiponatremia que tenemos en el neonato. Y bueno, hay que tener en cuenta tres normas, ¿no? En el caso de una hiponatremia grave,
es decir, menor a 120 miliequivalentes por litro, hay que ver la presencia de los signos o síntomas neurológicos y tratar en este caso con un suero salino hipertónico, ¿no? De 3 a 5 mililitros por kilogramo en un suero hipertónico al 3%, ¿no? Además, en el resto de las hiponatremias, la corrección será más lenta en este caso. Entre 12 a 24 horas se va a dar la reposición del déficit de sodio y en este caso para evitar el síndrome de desmineralización osmótica o bielinólisis pontina, ¿no? Y en el punto 3, lo que es la monitorización frecuente de la anatremia, de todas maneras, para evitar un aumento abrupto de esta y evitar cualquier tipo de complicación. Entonces, en base a los tipos de hiponatremia mencionados, el tratamiento en una hiponatremia hipervolémica, hay que tratar de llegar a un balance hídrico negativo, valorando una restricción hídrica y diuresis osmótica, ¿no? Y bueno, y si continúa la hiponatremia, en este caso aportar, según la fórmula del déficit de sodio, ¿no?, el peso corporal por 0.6, esto multiplicado por el sodio deseado menos el sodio actual, y de esta manera tratar de corregir, ¿no? Por otra parte, lo que es la hiponatremia euvolémica, en donde el balance hídrico que se busca es neutro, y de sodio positivo. Y bueno, en este caso se aplica la fórmula anterior que mencioné. Y la corrección, en este caso, suele ser entre 12 a 24 horas. Y en el caso de la hiponatremia hipovolémica, en este caso existe una deshidratación del espacio extracelular que puede llevar hasta un shock hipovolémico. Entonces se van a realizar balances positivos, tanto de agua como de sodio, y por inicialmente se va a realizar tratamiento en el cual se va a tratar con expansores de volumen, ¿no? Sobre todo para el espacio intravascular, generalmente con un suero salino o una solución salina del 0.9%, y posteriormente se va a considerar dando en una fase de reposición con fluidoterapia para encaminar a corregir el déficit de agua y de sodio a la vez. En cuanto a la hipernatremia, vamos a considerar que se define como una natremia o un sodio sérico mayor a 145 miliequivalentes por litro. Y bueno, se va a deber en este caso a tres mecanismos, ¿no? Uno, por pérdida de agua libre, por ejemplo, una diabetes insípida. Se puede deber por un exceso de sodio o por pérdidas de agua y sodio. En el caso del exceso de sodio, la mayoría de ocasiones se va a dar por una administración exógena del sodio, sea por bicarbonato sódico, solución salina, en el caso de una solución hipertónica, pues al 3%, o una intoxicación por sal. Además, también hay que considerar que en el hiperaldosteronismo hay una retención endógena de sodio, ¿no? Y bueno, en este caso el sodio urinario va a estar en más de 20 miliequivalentes por litro. Y en cuanto a pérdidas de agua y sodio, proporcionalmente mayor pérdida de agua que sodio, puede deberse a pérdidas del tipo extrarrenal cuando se tiene un sodio urinario menor a 20, o del tipo renal cuando es mayor a 20 en el caso del sodio urinario. Entonces, en base a las etiologías más frecuentes de la hipernatremia, como consideramos, habían tres mecanismos en donde, según los que se relacionan a la pérdida de agua, además asociada a lo que es también la pérdida o ganancia de sodio, esos van a cursar con deshidratación en cierta manera, en donde las etiologías pueden ser por un aumento de pérdidas insensibles, en este caso por sudoración profusa, fiebre, quemaduras, polipnia, ¿no?, que en este caso van a hacer de que el paciente pierda líquidos en cierta manera, y cuando hay un aumento de pérdidas renales, en el caso de diabetes insípida, diabetes diuresis osmótica, ya sea por diuréticos como manitol, o en esta forma también te encontramos otra etiología por aumento de las pérdidas gastrointestinales, ¿no? Pues sea por gastroenteritis o mala absorción, o síndrome de mala absorción. En cuanto al otro tipo de mecanismo que hay, el aporte excesivo de sodio, puede deberse a vías intravenosas o por vía oral, sea por sueros hipertónicos sobre todo, y en el caso de vía oral por intoxicación por sal, ¿no?, o leche de fórmula mal preparada. Y bueno, otro tipo de etiologías que también pueden asociarse, sobre todo el hiperaldosteronismo, ¿no?
En cuanto a la clasificación de la hipernatremia, también podemos valorarla según los valores de los miniequivalentes por litro de sodio sérico, en donde la hipernatremia leve va a ir de entre 145 y 150 miniequivalentes por litro, la moderada de entre 150 a 170 y la hipernatremia severa mayor a 170 miniequivalentes por litro. Y de igual manera, también según la instauración, el tiempo de evolución, en este caso considerado según el corte de 24 horas, ¿no? Cuando es menor de 24 horas, una hipernatremia aguda y mayor de 24 horas, una hipernatremia crónica. En base a la clínica, evidentemente se pueden ver signos de deshidratación intracelular y también cuando se hace de manera crónica, pueden verse también signos de deshidratación extracelular, siendo raro esto. Por otra parte, también hay síntomas que no son tan específicos en este caso, como la afección cerebral, que en este caso puede cursar con irritabilidad, convulsiones o alteración del nivel de conciencia, o hasta puede llegar a un extremo de hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa o llegar a trombosis. En cuanto al tratamiento de la hipernatremia, pues el tratamiento de la hipernatremia con pérdida de agua, el tratamiento consiste en aumentar la administración de agua libre. Y bueno, debe evitarse la corrección rápida de la hipernatremia. Generalmente, no más de 0,5 miniequivalentes por litro por hora, ¿no? En ese caso, en el descenso del sodio, ya que esto puede provocar también edema cerebral y convulsiones. Por otra parte, lo que en el tratamiento de la ingesta excesiva de sodio, pues la hipernatremia es causada en este caso por el consumo excesivo de sodio que se debe reducir administrando. En este caso, sodio, y si es necesario, un aumento de la ingesta de agua. Y por otra parte, en este caso, al reducir el sodio, pues también tenemos que aplicar la terapia en la restricción de este elemento como es el sodio, ¿no? En el caso de ingesta excesiva. En cuanto a trastornos del potasio, vamos a primero a catalogar. Que los valores normales del potasio, por ejemplo, en un bebé prematuro o en un recién nacido prematuro, van a oscilar entre 4 a 6,5 miniequivalentes por litro. En el caso de un recién nacido, va a oscilar entre 3,7 a 5,9 miniequivalentes por litro. En el caso de un niño mayor de un año, entre 3,5 a 5 miniequivalentes por litro, y en un caso de un niño como tal, 4,1 a 5,3 miniequivalentes por litro. Bien, en el caso de la hipocalemia, vamos a primero valorar que según el nivel del estado del potasio, se puede catalogar en lo que es una hipocalemia leve, moderada o severa. En el caso de la hipocalemia leve, cuando está entre 3 y 3,5 miliequivalentes por litro. En el caso de una hipocalemia moderada, que va entre 2,5 a 3 miliequivalentes por litro. Y en el caso de una hipocalemia severa, que es cuando está en menos de 2,5 miliequivalentes por litro. En cuanto a la concentración sérica, en el caso de la hipocalemia, vamos a partir por un potasio menor a 3 miliequivalentes por litro. Ahora, hay factores que van a contribuir a que se produzca esta hipocalemia, ¿no? En el uso crónico, por ejemplo, de diuréticos o defectos tubulares renales. En este caso, cuando se acentúa esto, sobre todo en bebés prematuros, ¿no? Por el retraso en el desarrollo, sobre todo en la parte renal. Y bueno, en pérdidas significativas, tanto sean por sonda nasogástrica o ileostomías, ¿no? Ahora, la clínica de la hipocalemia generalmente es asintomática cuando es leve, ¿no? En valores de 3 a 3,5 miliequivalentes, pero cuando hablamos de una hipocalemia moderada a severa, vamos a evidenciar cierto tipo de manifestaciones clínicas, como en el caso de las manifestaciones neuromusculares. Hablaremos de la hipotonía, como podemos ver aquí, ¿no? Hipotonía, debilidad muscular, mialgia, cilio paralítico. En el caso de manifestaciones cardiovasculares, va a haber alteraciones en electrocardiográficas, en las más conocidas, la disminución del voltaje de la onda P o depresión del segmento ST, o presencia de la onda U, como se puede ver aquí, ¿no? Lo que es la depresión del segmento ST, disminución del voltaje de la onda T,
¿no? O presencia de la onda de la U o onda U prominente, ¿no? Como se puede ver en este ejemplo. Y bueno, en el caso de manifestaciones renales, puede cursar con polaquiuria o disfunción renal. Bien, aquí tenemos un algoritmo en el cual tenemos que seguir en base a una hipopotasemia, en donde tenemos que valorar tan igual como se valoraba en las hiponatremias, tratar en este caso ahora de valorar el potasio urinario. Cuando el potasio urinario tiene un valor menor a 20 miliequivalentes por litro, catalogado bajo, pues se puede deber a tres motivos, ¿no? Un aporte insuficiente de potasio, o se puede deber a pérdidas, ¿no? En este caso por diuréticos, por pérdidas gastrointestinales o por pérdidas cutáneas. O en este caso también se puede deber a un paso del potasio al interior de la célula. Y en este caso puede relacionarse a alcalosis metabólica, bicarbonato, por la insulina, el anabolismo, estimulación adrenérgica, ¿no? Betagonistas o por situaciones de estrés excesivo, y además parálisis periódica hipopotasémica también, y por intoxicaciones, ¿no? Por otro lado, cuando tenemos un potasio urinario mayor a 20 miliequivalentes por litro, hay que tratar de valorar lo que es la gradiente transtubular de potasio, ¿no? Y en este caso, este índice, ¿qué va a reflejarnos? La conservación del potasio, dependiente de los mineralocorticoides. En este caso, cuando tenemos una gradiente transtubular de potasio menor a 4, nos indicaría que hay una ausencia de la actividad mineralocorticoidea. Por ende, el flujo aumentado, en el túbulo distal. Y esto puede deberse a lo que son diuréticos, como tiazidas, diuréticos de ACE en este caso, o ingestión de cloruro de sodio o diuresis osmótica. Por otra parte, cuando tenemos una gradiente transtubular de potasio mayor a 7, significa de que hay la presencia de actividad mineralocorticoidea y que nos puede hacer sospechar de un hiperaldosteronismo. Pero antes de llegar a eso, tenemos que valorar la existencia de la hipovolemia, ¿no? Entonces, si este paciente presentara hipovolemia, bajo signos clínicos en este caso, pues valoraríamos lo siguiente, ¿no? Que puede deberse a vómitos, diarreas, bicarbonaturia o depresión de magnesio, síndrome de Bardet o de Gitelman. Pero si en este caso no existe hipovolemia, valorar si tiene hipertensión arterial. Si no es así, bueno, valorar lo que es la hipomagnesemia, pero si es así, tratar de ver la renina, ¿no? Si en este caso la renina es alta o normal, pues puede deberse a otros factores, pero si es baja, acá sí llegaríamos a una afección de la aldosterona, en donde si es elevada, se puede llegar al diagnóstico de que la causa de esta hipocalemia vendría a ser un hiperaldosteronismo, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues en la mayoría de los casos es aumentar la ingesta diaria de potasio de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo. Y bueno, cuando es en el caso de una hiponatremia grave o sintomática o puede llegar a moderada, pues es infundir cloruro de potasio entre 0.5 a 1 miliequivalentes por kilogramo de manera endovenosa durante una hora con monitorización de electrocardiográfica. Y a una velocidad de infusión de 0.3 a 0.5 miliequivalentes por kilogramo hora. Por otra parte, la hiper... Ahí nomás, Carlos Daniel, gracias. Por favor, continúa, Daniel Romario. Sí, doctora. Doctora, buenas noches, compañero, buenas noches. Bueno, voy a continuar, ¿no?, con el tema de la hipercalemia. Bueno, en este caso, ¿no?, como mi compañero ya le estaba mencionó ya sobre la que es la hipocalemia. La hipocalemia se va a definirse como una concentración sérica del potasio que va a ser mayor a 6 miliequivalentes por litro, ¿no? Y también hay que considerar que la hipercalemia severa va a ser cuando va a haber una concentración del potasio mayor a 7 miliequivalentes por litro. Entonces, En el recién nacido hay que considerar que va a tener un rango normal más alto de potasio en comparación a los niños, ¿no? A niños a recién nacidos de mayor edad o a los niños ya, por ejemplo, niños de 2 a 3 años.
ya que el recién nacido va a tener una excreción reducida, ¿no?, de potasio, porque los túbulos renales van a tener una mayor insensibilidad hacia la aldosterona, ¿no? Y también porque, como mi compañera ya lo mencionó al inicio, los recién nacidos van a tener una baja tasa de filtración glomerular, ¿no? Incluso los recién nacidos pretérmino tienen más problemas con esto, ¿no? Ya que el riñón de estos niños va a ser mucho más inmaduro y también va a haber una mayor insensibilidad a lo que es la aldosterona. La hipercalemia se va a ocurrir con mayor frecuencia en los niños postérmino, ¿no? Ya que va a haber un cambio exagerado del potasio intra a extracelular, por lo cual hay que tener algo más de cuidado, ¿no?, en los niños postérmino. En cuanto a la clínica de la hipercalemia, usualmente va a ser asintomática, ¿no? Pero en los casos severos va a ser una emergencia médica, ¿no? Como ya lo había mencionado, los casos severos se va a definir por una calemia mayor a 7 mil equivalentes por litro. Entonces, en las manifestaciones cardíacas vamos a encontrar que, vamos a evaluarlo sobre todo, ¿no?, con el electrocardiograma, donde vamos a poder observar ondas T picudas, además de disminución de la amplitud de la onda P, también alargamiento del intervalo PR y ensanchamiento del QRS, ¿no? Y además otros, como se puede ver en la imagen, ¿no?, en la primera podemos ver lo que va a ser la onda T picuda. En la segunda vamos a ver que el aplanamiento o la pérdida de la onda P, ¿no? Y además también acompañada de una onda P, onda T picuda. Y en la tercera imagen podemos ver lo que va a ser un ensanchamiento del QRS, ¿no?, también acompañado de una onda T picuda. Ya bueno, continuando con las manifestaciones cardíacas, también estos recién nacidos pueden presentar bradicardia o taquicardia, ¿no? Eso dependiendo al nivel de concentración de calcio en la sangre, ¿no? Mientras más elevada sea la calemia, va a tener síntomas más graves, ¿no? Por ejemplo, la taquicardia o una taquicardia supraventricular, o incluso pueden llegar a una fibrilación ventricular, ¿no?, y llegar a un paro cardíaco. Dentro de las manifestaciones musculares de estos niños, vamos a ver que van a presentar, por ejemplo, parálisis de músculos esqueléticos, también parestesias o una parálisis flácida que va a ser ascendente. Siguiente, por favor. Y bueno, al igual que la hipopotasemia, acá vamos a tener un algoritmo para la hiperpotasemia, ¿no? En lo cual, primero nos vamos a preguntar si es que va a existir lisis de las células sanguíneas, ¿no? Si es que sí va a existir lisis de células sanguíneas, esto nos va a indicar, más es un cuadro de pseudo hiperpotasemia, ¿no?, el cual puede estar causado por muestras hemolizadas o por leucocitosis o trombocitosis, ¿no? También por leucocitosis o trombocitosis intensas. O también porque el torniquete que se aplicó, pues, fue muy apretado y esto causa la lisis de las células, ¿no? En caso no haya la lisis celular, nos debemos de preguntar cómo va a ser la excreción urinaria del potasio. En este caso tenemos que recurrir a lo que va a ser los valores del gradiente transtubular de potasio, ¿no? Entonces, si es que va a haber un gradiente bajo menor a 4, nos preguntamos, ¿no?, cómo va a estar el filtrado glomerular. Si es que va a estar disminuido, si es que no. Si es que no está disminuido, nos inclinamos a que la hiperpotasemia esté causada por déficit de los mineralocorticoides. Por ejemplo, en la enfermedad de Addison, en la hiperplasia adrenal congénita, en el hipoaldosteronismo hiperreninémico, o puede estar causado por fármacos como los AINES, los ARA2, los YECA o la heparina. O también puede estar causado por déficit de la secreción tubular de potasio, como por ejemplo cuando se administra espironolactona, la triamcinolona, amiloride, ciclosporida o el timetropin. Pero si el filtrado glomerular va a estar disminuido, esto nos va a indicar que la hiperpotasemia va a estar causada por la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Esto va a estar también causado por la disminución del flujo tubular. Regresando a nuestra pregunta de cómo es la excreción urinaria de potasio, si es que el gradiente transtubular de potasio va a ser mayor a, va a ser elevado, es decir, va a estar mayor a 7, nos hacemos la otra pregunta, si es que va a existir aporte exógeno de potasio, ¿no? En caso sí exista aporte exógeno de potasio, nos inclinamos a que el cuadro de la hiperpotasemia está causado por el aporte exógeno. Pero si es que no hay aporte exógeno, puede haber dos causas. Puede ser por la redistribución del volumen o por la liberación tisular. En el caso de la redistribución, puede estar causado por acidosis, por hiperglicemia grave, por administración de beta bloqueadores, por parálisis periódica, por administración de succinilcolina, de arginina o por intoxicación de digitálico.
En caso sea causado por la liberación tisular, esto puede ser producto de traumatismos intensos, de lisis tumoral, de hemólisis, de quemaduras o de la rabdomiólisis. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, lo primero a hacer tras detectar el caso de hiperpotasemia es suspender, ¿no?, cualquier líquido que tenga potasio. Y luego controlar tres factores importantes, ¿no?, de la hiperpotasemia, que van a estar enumerados a continuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revertir la, el cuadro de hiperpotasemia en la membrana celular, ¿no? Esto se puede hacer con la infusión de gluconato de calcio al 10% a dosis de 0.5 mililitros por kilogramo. O también se puede hacer mediante la administración de cloruro de calcio a dosis de 20 miligramos por kilogramo durante 5 minutos, ¿no?, por vía intravenosa. El segundo punto, el segundo factor a controlar va a ser el, va a ser promover, ¿no?, el paso de los, del potasio a los compartimientos extracelulares hacia la célula, ¿no? Eso se puede hacer mediante la administración de glucosa e insulina intravenosa, ¿no? Eso se hace administrando dosis de 0.05 unidades por kilogramo de insulina humana regular, acompañada de 2 miligramos por kilogramo de dextrosa al 10%, ¿no? Esto en agua, ¿no? Y después de administrar esta dosis inicial, se tiene que continuar con una infusión de insulina de 0.1 unidades por kilogramo, ¿no?, por hora, acompañada de 4 mililitros por kilogramo por hora de dextrosa al 10%, ¿no?, también en agua. Y el último factor a controlar va a ser que se tiene que aumentar, ¿no?, la excreción urinaria de potasio. Esto se puede hacer mediante la administración de furosemida intravenosa a 1 miligramo por kilogramo. Y si se logra cumplir estos tres tratamientos y no hay respuesta, se puede considerar la diálisis del recién nacido, ¿no? Sobre todo si es que va a presentar oliguria o anuria. Siguiente. Y bueno, a los trastornos que vamos, de los que voy a hablar a continuación, del calcio, del magnesio y del fósforo, van a ser menos frecuentes en los recién nacidos. Y se van a presentar sobre todo con más frecuencia en niños que van a tener ya mayor edad de vida, ¿no? Por ejemplo, cuando van a estar mayor de la semana o mayor de 2 semanas, ¿no? En primer lugar, hablaremos de la hipocalcemia. Considerando, ¿no?, que el valor normal de calcio en sangre va a ser de 8 a 12 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, para definir la hipocalcemia, esta va a estar caracterizada por una concentración sérica de calcio total menor a 8 miligramos por decilitro. Esto en un recién nacido a término. O valores menores a 7 miligramos por decilitro en un recién nacido pretérmino. O también podemos usar la concentración de calcio ionizado, ¿no?, que en este caso va a ser el indicador de hipocalcemia cuando esté menor a 3 a 4.4 miligramos por decilitro. La etiología de la hipocalcemia lo vamos a dividir en dos etapas, ¿no?, en una hipocalcemia temprana y en una hipocalcemia tardía. En el caso de la hipocalcemia temprana, esta se va a presentar en los primeros 2 días. Y va a estar causada más frecuentemente por el hipoparatiroidismo del niño o si la madre va a tener hiperparatiroidismo, ¿no? También puede estar causada por la asfixia perinatal, por la hiperfosfatemia, o si es que el bebé va a ser prematuro o bajo peso al nacer. Estos van a ser dos factores muy importantes al momento de que evaluemos, ¿no?, la presencia de hipocalcemia. Y también puede estar causado por, como ya lo mencioné, el hipoparatiroidismo materno. En el caso de la hipocalcemia tardía, que ya va a ser cuando el bebé va a tener más de 3 días de nacido, esta va a ser causada sobre todo por el consumo de leche de vaca o artificial, ¿no? Pero esto era antiguamente, porque los padres tenían la costumbre, ¿no?, de aumentar, además de la lactancia materna, aumentar el consumo de leche de vaca, ¿no?, porque se decía que los niños así se podían desarrollar de mejor manera. Actualmente esto ya no se considera tanto, ¿no?, Y está más relacionado con la mala absorción intestinal de calcio o con cuadros de alcalosis o fototerapia, ¿no? Por ejemplo, la fototerapia cuando se administra al niño cuando tiene ictericia, ¿no? Y de entre los dos, de la hipocalcemia temprana y de la hipocalcemia tardía, la tardía va a ser la menos frecuente, ¿no?, y la temprana va a ser la más frecuente, por lo cual hay que tener en cuenta, ¿no?, esto al momento de evaluar a nuestro recién nacido. En cuanto a la clínica de hipocalcemia, rara vez se vayan a observarse síntomas. Y estos se van a presentar solo si el calcio sérico va a ser menor a 7 miligramos por decilitro o si el calcio ionizado va a ser menor a 3 miligramos por decilitro. Entonces, en los casos en los cuales se va a presentar síntomas, los síntomas a tener más cuidado van a ser la hipotonía, la taquicardia, el apnea. El bebé va a estar apático, ¿no? No va a querer alimentarse, no va a querer lactar, va a tener tetania y por último convulsiones, ¿no? Dentro de esto se dice que la hipocalcemia va a ser la causa más frecuente de convulsiones en el recién nacido, ¿no?
sobre todo cuando el recién nacido va a ser prematuro o va a tener bajo peso al nacer, por lo cual hay que tener mucho en cuenta estos datos, ¿no? Entonces, para el tratamiento de la hipocalcemia, en los recién nacidos a término se puede considerar, ¿no?, valores mayor a tratar, ¿no?, cuando el recién nacido va a tener valores mayores a, no, menores a 6.5, ¿no?, o a 7 miligramos por decilitro. Entonces, si es que nuestro bebé está con un cuadro de hipocalcemia temprana, lo que podemos hacer es la administración de gluconato de calcio al 10%, ¿no? Esto por vía intravenosa. Administrando 200 miligramos por kilogramo intravenosa, ¿no? Esto en una infusión continua de 30 minutos, pero siempre como monitorización cardíaca, ¿no? Y si nuestro bebé tiene una hipocalcemia de comienzo tardío, lo que podemos hacer es la administración de calcitriol o calcio vía oral, que puede... el cual se tiene que agregarse, ¿no?, a la leche artificial, si es que en el caso de que se esté dando leche artificial al recién nacido. Siguiente. Bueno, en el caso de la hipercalcemia, esta se va a definir como una concentración sérica de calcio total mayor a 12 miligramos por decilitro, o si usamos el calcio ionizado, va a ser mayor a 6 miligramos por decilitro. En cuanto a la etiología de la hipercalcemia, bueno, en comparación de la hipercalcemia y la hipocalcemia, la hipercalcemia va a ser la menos frecuente de las dos, ¿no? Y su causa más frecuente va a ser la iatrogénica, ¿no? Esto va a ser por el exceso de calcio, de suplementos de calcio, de vitamina D, ¿no? O también por la privación de fosfatos. Hay que tener en cuenta que la relación calcio-fósforo va a ser una relación, ¿no?, de inversamente proporcional. Entonces, otras causas que pueden causarnos la hipocalcemia van a ser, por ejemplo, el hipoparatiroidismo materno, ¿no?, o también la necrosis de la grasa subcutánea, la hiperplasia paratiroidea o el síndrome de Williams. Hay que tener muy en cuenta la necrosis de la grasa subcutánea, ¿no? Como podemos ver en la primera imagen, esta se va a caracterizarse por la presencia de nódulos firmes, ¿no?, que van a ser púrpuras. Y al tacto van a ser duros y dolorosos. Entonces, en la clínica vamos a ver que estos niños van a cursar con estreñimiento, dolor abdominal, deshidratación e intolerancia alimentaria, ¿no? Esto va a ser muy similar a la hipocalcemia, ¿no? Pero lo que nos va a diferenciar del cuadro de hiper e hipocalcemia va a ser la concentración, ya sea de calcio total o de calcio ionizado. Otros síntomas que pueden acompañar van a ser la anorexia, el reflujo gastroesofágico, las náuseas, los vómitos. El niño puede estar letárgico, puede convulsionar y también puede presentar irritabilidad o, en casos ya extremos, la hipertensión. Ya, como les mencionaba, ¿no?, la necrosis de grasa subcutánea se va a caracterizar por los nódulos firmes púrpuras, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta, sobre todo en niños que van a ser macrosómicos, ya que el trauma al momento de salir por el canal del parto va a ser intenso, ¿no?, en caso se elija por el parto vaginal. Y esto nos puede causar el traumatismo del tejido celular subcutáneo y así causar la necrosis de grasa subcutánea, ¿no? Aunque actualmente esto va a ser menos frecuente, ya que en los bebés macrosómicos se prefiere el uso de la vía por cesárea, ¿no?, parto por cesárea. Y bueno, en el tratamiento de la hipercalcemia, lo que vamos a hacer es administrar solución de cloruro de sodio al 0.9%, ¿no?, la solución fisiológica, a dosis de 20 miligramos por kilogramo intravenoso, ¿no? Y a esto se le añade la furosemida a 2 miligramos por kilogramo. Si es que esto no funciona, se le puede añadir el uso de corticoides y calcitonina, ¿no?, en caso sea persistente. Y en el caso de que el niño presente necrosis grasa, lo que debemos hacer es administrar leche pobre en calcio, ¿no?, para así disminuir también la concentración de calcio que se le está administrando al niño. Siguiente. Ya, bueno, ahora hablaremos sobre los trastornos de magnesio. Siguiente. Ya, bueno, en primer lugar, la hipomagnesemia, ¿no?, o hipomagnesemia, puede ser como una concentración seria de magnesio menor a 1.6 miligramos por litro. Y bueno, dentro de la etiología, las gastrointestinales y renales van a ser las causas más frecuentes, ya que una hipocalcemia por aporte bajo va a ser rara, ¿no? Y solo se va a presentar a aquellos niños que van a ser hospitalizados y estén recibiendo una fluidoterapia sin aporte de magnesio. Solo en eso se puede presentar una hipomagnesemia por aporte bajo. Entonces, la renal o renal de la pérdida de magnesio, podemos usar una fracción de la fracción de magnesio, ¿no? Va a estar alta en las causas renales y va a estar disminuida en las causas renales. Entonces, la clínica de la hipomagnesemia va a ser la letania, la irritabilidad y las convulsiones, ¿no? Que esta se va a estar relacionada a la hipocalcemia. Recordar que los niveles menores a 1 gramo por decilitro de magnesio va a producir hipocalcemia.
y que los síntomas de la hipomagnesemia van a ser iguales a la hipocalcemia, ¿no? Y estos a la vez pueden producir la hipotensión, insuficiencia cardíaca y arritmias, ¿no? Bueno, para el tratamiento de la hipomagnesemia, tenemos que usar el tratamiento parenteral, ¿no? Y para esto vamos a usar el sulfato de magnesio a dosis de 25 miligramos, de 25 a 50 miligramos por kilogramo en infusión lenta, ¿no? Y esta dosis se puede repetir cada 6 horas si es necesario, ¿no? Si es que no, nuestro primer tratamiento no va a funcionar. Y también hay que recordar que los casos graves se van a presentar sobre todo cuando la magnesemia va a ser menor a 1 miligramo por decilitro, ¿no? En este caso se van a presentar los síntomas más intensos, ¿no? Por ejemplo, la tetania o la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Siguiente. En el caso de la hipermagnesemia, esta va a ser caracterizada por una concentración sérica de magnesio mayor a 2.4 miligramos por decilitro. Y en su etiología, la causa más frecuente va a ser el aporte excesivo, sobre todo por iatrogenia, ¿no? Cuando se da suplementos de magnesio, ya sea por suplemento exógeno o cuando el suplemento está contenido dentro de la alimentación parenteral, ¿no? Entonces, esta puede estar causada por administración de antiácidos, de enemas, de nutrición parenteral, o sobre todo si va a haber insuficiencia renal, ¿no? Y causas menos frecuentes de hipermagnesemia van a ser la cetoacidosis, la hipercalciuria familiar y la lisis tumoral. Dentro de la clínica de la hipermagnesemia, podemos encontrar que esta generalmente no va a ocasionar síntomas, ¿no? Y se dice que ya va a ocasionar síntomas cuando las cifras van a ser mayores a 4 miligramos por decilitro. Dentro de las afecciones a nivel neuromuscular, va a causar hipotonía, hiporreflexia, debilidad y parálisis. En las manifestaciones del estado de alerta, puede causar somnolencia, letargia, o incluso puede llegar a la producción de un coma. En el sistema cardiovascular, nuestro recién nacido puede presentar bradicardia, hipotensión, arritmias, bloqueos auriculoventriculares, o incluso cuando los valores son mayores a los 5 miligramos por decilitro, puede causar paro cardíaco. Además, se pueden incrementar los niveles de calcio, ¿no? Y, bueno, no, de potasio, y esto puede presentarnos, ¿no? Una hipercalcemia. Y esto también puede disminuir los niveles de calcio y producirnos una hipocalemia. Disculpen, está mal en la diapositiva. Ya bueno, y para el tratamiento de la hipermagnesemia, en las formas leves, que son la mayoría de los casos, tenemos que hacer la restricción del aporte, ¿no? Va a ser suficiente con eso. Y si es que esto no funciona, podemos forzar la diuresis, ¿no? Y esto, si nos responde con esto, tranquilo, solo monitorizamos a nuestro recién nacido. Y como ya lo había mencionado, ¿no? La hipermagnesemia también nos puede causar hipocalcemia, por lo cual tenemos que tratar la hipocalcemia, ¿no? Como ya según a lo que había mencionado en las anteriores diapositivas. Pero en los casos graves, podemos necesitar una terapia de reemplazo renal, ¿no? Sobre todo si es que el niño va a tener una insuficiencia renal. En estos casos, el niño tiene que estar en una estrecha vigilancia, ¿no? Ya que, como ya le había mencionado, ¿no? La hipermagnesemia puede llevar tanto a la hipercalemia como a la hipocalcemia. Siguiente, por favor. Ya bueno, y por último, dentro de los trastornos del fósforo, hablaremos primero sobre la hipofosforemia, ¿no? Primero considerando que los valores normales del fósforo en sangre van a ser de 4.8 a 8.2 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, la hipofosforemia va a ser una concentración sérica de fósforo menor a 4.5 miligramos por decilitro. Esta suele estar causada por tres mecanismos. El primero va a ser el paso de fósforo al espacio intracelular. El segundo va a ser la disminución de aportes o la absorción. Y por último, las pérdidas renales. En la clínica de la hipofosforemia, lo que podemos encontrar, los síntomas van a estar producidos por el déficit del ATP. Entonces, los síntomas más graves o más severos se van a presentar cuando la fosforemia va a ser menor a 1 miligramo por decilitro, ¿no? Es decir, cuando va a estar muy baja. Y en esta ya se van a presentarse las manifestaciones neurológicas, sobre todo, ¿no? Que van a ser la debilidad muscular, las parestesias, la ataxia, las convulsiones, el delirio, incluso nos puede llevar a un coma. También nos presenta manifestaciones hematológicas, ¿no? Como la hemólisis, la disfunción plaquetaria y la neutrofilia. También se menciona sobre las sobre los síntomas cardiovasculares y respiratorios, ¿no? Pero esos no son, bueno, no es que no sean tan importantes, sino que se van a acompañar a las manifestaciones neurológicas, ¿no? Sobre todo cuando el paciente va a estar en estados de convulsiones o en el coma. Dentro del tratamiento, lo que va a estar condicionado, ¿no? Si es que va a haber síntomas o si no, ¿no?
y también va a estar dado por la concentración sérica. Entonces, si es que el paciente es sintomático o la concentración va a ser menor a 2 miligramos por decilitro, el tratamiento va a ser a través de fosfatos intravenosos a dosis de 1 a 2 milimoles por kilogramo por día. Y si el niño va a estar asintomático, pero va a tener concentraciones mayores a 2 miligramos por decilitro, lo que te podemos hacer es la reposición bioral, ¿no? Para así volver a los valores normales del fósforo. Siguiente. Ya, y en cuanto a la hiperfosforemia, esta va a estar caracterizada por una concentración sérica de fósforo mayor a 7 miligramos por decilitro, ¿no? Dentro de Y dentro de las menos frecuentes vamos a tener a la lisis tumoral, a la rabdomiólisis, a las quemaduras y a la hipertermia maligna. Sobre todo la hipertermia maligna, hay que tener en cuenta eso. Entonces, en la clínica de la hiperfosforemia, los síntomas se van a deber a la hipocalcemia, ¿no? Que va a acompañar a la hiperfosforemia. Como ya le he mencionado, ¿no? El calcio y el fósforo van a tener una relación muy estrecha. Y si es que uno se altera, el otro también se va a alterar. Por eso hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, como los síntomas se deben a la hipocalcemia, hay que tener en cuenta que esta puede estar producida por las calcificaciones que se dan a nivel del sistema, ¿no? Por ejemplo, calcificaciones en conjuntiva o calcificaciones en los túbulos renales. Pero esto suele ser muy raro y solo se da en casos muy extremos, ¿no? Cuando la hiperfosforemia es muy alta, cuando supera los valores de 10 a 13 miligramos por decilitro. Y para el tratamiento, este va a depender de la severidad y de la etiología de la hiperfosforemia, ¿no? Si es que la función renal va a ser conservada y el aumento del fósforo va a ser moderado, va a ser suficiente con una restricción de la ingesta del fósforo. Y se puede administrar quelantes en el caso no sea suficiente, ¿no?, con la restricción de la ingesta. Además, podemos forzar la excreción renal mediante los bolos de suero fisiológico y la furosemida, ¿no? Pero si es que no va a responder a este tratamiento conservador, el niño va a necesitar de terapia de reemplazo renal, ¿no? Sobre todo si es que la función renal va a estar afectada, ¿no? Si es que, por ejemplo, está desarrollando una insuficiencia renal, ¿no? Siguiente. Bueno, eso sería todo, doctora. Gracias. Bien, chicos, sé que es un tema extenso, ¿no? Y un poco complicado para entender así por este medio. Lo que les voy a pedir, por favor, a todos, es que para los que van a asistir a la primera práctica el día jueves, es que den un repaso a todo lo que han presentado sus compañeros, para poder estar un poco ubicados y poder desarrollar, ¿no?, la práctica, porque lo que vamos a hacer es cómo vamos a calcular la hidratación endovenosa, los electrolitos, cómo vamos a corregir cuando hay hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, o sea, todos los trastornos que han mencionado, cómo podemos corregir, los más frecuentes, ¿no? Entonces, creo que eso sería todo, porque ya es 9:30. Por favor, cualquier duda, consulta, la vamos a resolver en la práctica, para que ahí puedan entenderlo bien. Entonces, voy a esperar a que Adriana me envíe la lista de quienes van a asistir al primer grupo y quienes al segundo. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos el jueves. Gracias. Gracias, doctorita. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora.